El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que en Bolivia hubo un golpe de Estado generado por aquellos que hicieron fraude electoral para robarse elecciones y perpetuarse en el poder de forma ilegítima e inconstitucional. Evo Morales llegó a México, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por salvarle la vida y dijo que continuará en política y en la lucha. Edén Pastora llama a Daniel Ortega a heredar su liderazgo y no menciona como sucesora a Rosario Murillo. Asamblea Nacional aprobó el ingreso de tropas militares extranjeras que incluyen a Rusia, Estados Unidos y México. Orteguismo afectado en la arena internacional tras la renuncia de Evo Morales en Bolivia, aseguran expertos. Gracias por informarse a esa hora con 100% Noticias, el canal del pueblo. Les saluda a Leticia Gaitán. Suscríbase a nuestro canal en YouTube 100 Noticias Nicaragua y active la campanita de notificaciones. También puede informarse a través de nuestra página web www.100noticias.tv. De inmediato pasamos al detalle de nuestras informaciones. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, aseguró que en Bolivia sí hubo un golpe de Estado por aquellos que intentaron robarse las elecciones para perpetuarse en el poder. Veamos sus declaraciones ante el Consejo Permanente de la OEA. Sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el Tribunal Electoral le adjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder, de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. Era robarle la soberanía al pueblo, ese pueblo que le había dado más poder a Evo Morales que a nadie en la historia de Bolivia, ese pueblo que creía en sus reformas sociales, ese pueblo no merecía ser engañado de una manera tan afrentosa. Esta forma de autogolpe no es algo nuevo, ya la había intentado Milosevic en Serbia, así como otros países en el continente africano y en este. Debe continuar la investigación de las responsabilidades de este autogolpe, hoy claramente marcadas hacia el órgano electoral. ¿Quién de ustedes acá está a favor de los fraudes electorales? ¿Quién de ustedes acá está a favor de que se roben las elecciones? ¿Quién de ustedes acá está a favor de esta forma de autogolpes? Eso sí es volver a las peores épocas del hemisferio. Eso sí es absolutamente condenable e inadmisible. Es muy triste, es el horror de los horrores, es el despropósito de los despropósitos. Que se arroje el legado político del primer presidente indígena de Bolivia por la borda de un autogolpe. Duele en el alma. He escuchado algunas críticas a nuestro trabajo, de un lado y del otro. Las mismas son bienvenidas generalmente. Algunas no en este caso. La vergüenza no es de la OEA que descubre un fraude electoral, es de aquellos que lo cometieron. La vergüenza no es de la OEA que hace un informe técnico irrefutable, es de aquellos que quisieron burlar al pueblo. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a México y agradeció al país azteca por salvarle la vida. Evo dijo que continuará en la política. Veamos el siguiente reporte con Euronews. Evo Morales ya se encuentra en México. El expresidente de Bolivia ha llegado a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana 2 días después de renunciar a su cargo. Morales, quien ha reiterado su denuncia de golpe de Estado, ha obtenido el asilo político de las autoridades mexicanas por razones humanitarias, al considerar que su vida corría peligro. Mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse. La renuncia de Morales se produjo después de 3 semanas de violentas protestas contra su reelección, en las que murieron 3 personas y 400 resultaron heridas. La oposición había denunciado fraude en los comicios del 20 de octubre. La situación en el país andino sigue siendo tensa, con numerosos saqueos e incendios. Aviones militares han sobrevolado a baja altura en La Paz y El Alto en un intento de contener los disturbios. La diputada Jeanine Áñez asumió la presidencia de Bolivia por la vía de la sucesión constitucional ante la renuncia de Evo Morales y su vicepresidente, que se exiliaron en México. Veamos el siguiente reporte. En el caso presente, se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del presidente y vicepresidente, operando el impedimento material respecto al ejercicio de la presidencia, lo que obliga a aplicar la sucesión presidencial prevista por el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, por cuyo mandato, ante el impedimento definitivo del presidente y en ausencia del vicepresidente, debe suceder la presidenta del Senado. Por consiguiente, aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Continuando con más, gracias a todos aquellos que nos están viendo a través de 100% Noticias en Facebook. Un saludo a todos esos miles que nos miran a través de Facebook, a través de nuestro canal en YouTube y también en nuestra cuenta en Twitter. El comandante cero Edén Pastora llamó a Daniel Ortega a nombrar a su heredero político, a nombrar un sucesor, dejando por fuera el nombre de Rosario Murillo, quien está sancionada por Estados Unidos. Para la comandante Dora María Telles, las declaraciones de Pastora denotan que hay algún problema grave con Ortega y que el sandinismo histórico busca desesperadamente a un sucesor. Veamos el siguiente reporte. En un medio oficialista, el comandante guerrillero Edén Pastora llamó a nombrar a un nuevo sucesor de Daniel Ortega ante un eventual fallecimiento del líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN. Para Pastora, algunos simpatizantes siguen a Ortega porque lo quieren, no por disciplina partidaria. Con sus asambleas de barrios, de comarcas, municipales, departamentales, la gran Asamblea Nacional, y organizar de verdad y de fondo el Congreso Nacional. No hace falta ese partido que existió en el 80. Yo recomendaría a nuestro comandante Daniel Ortega estructurar ese gran partido científico y que sea el que nos diga cuál va a ser el próximo candidato, el próximo dirigente, cuando a nuestro comandante Dios le deplore o le mande cualquier fatalidad, un derrame cerebral, una enfermedad grave, una vejez dentro de 10, 12 años, una muerte segura. Que sea el gran Congreso el que diga, es fulano. Y todos, por disciplina partidaria, por obediencia partidaria, apoye este pueblo a ese que el Congreso, el gran Congreso del partido lo diga. ¿Está intacta la disciplina del Frente Sandinista? Mira, está intacta, pero a mí me preocupa que ahora obedecemos a Daniel porque lo queremos, más que por disciplina partidaria, y eso me preocupa. Al respecto, Dora María Telles, comandante guerrillera, aseguró que las declaraciones de Pastora indican que algo pasa con la salud de Ortega. El segundo es que Pastora ahí descarta a Rosario Murillo. Y yo, pues francamente, creo que eso le va a costar bien caro, ¿verdad? Eso le va a costar carísimo, porque Rosario Murillo ha peleado muchísimo para colocarse como la sucesora, la heredera de Daniel Ortega y su alter ego, para colocarse como segunda, para colocarse como dueña de ese partido, para colocar a su familia en la cabeza de esa corriente, digamos, del Frente Sandinista, del orteguismo. Y ahora Edén viene y lo descarta. Y tercero, pues hay que pensar en quién estaba pensando Pastora, ¿verdad? Y a mí, pues, se me ocurre pensar que tal vez Pastora está hablando eso de acuerdo con alguien, tal vez de acuerdo con el propio Ortega. Pero de eso lo que podemos sacar es que, pues, algo malo está pasándole a Ortega, o algo le está pasando a Ortega, o algún problema está pasando en la familia Ortega Murillo, que Pastora se ve en la necesidad de decir que Ortega tiene que nombrar un heredero, que ese heredero no puede ser Rosario Murillo, y además que resuciten unos congresos que la familia Ortega Murillo liquidó desde hace años en el Frente Sandinista, que es un partido que prácticamente dejó de existir. Telles consideró que la preocupación de Edén Pastora también refleja la falta de liderazgo que sufre el FSLN. Sacar de juego a Rosario Murillo, sacar de juego a Rosario Murillo desde fuera. Lo que él no puede hacer desde dentro, tratarlo de hacer desde fuera. Eso podría ser una maniobra de Ortega, o tal vez puede ser una maniobra de un grupo que se oponga a Rosario Murillo, ¿verdad? Y que quieran hacer un sacarrín desde temprano, antes de que pase cualquier cosa. Eso también puede ser una opción, ¿verdad? Lo que sí estamos viendo ahí es que ahí hay una crisis. Y esas declaraciones de Pastora lo que dejan sobre la mesa es que hay una crisis en el Frente Sandinista, una crisis en todas esas corrientes que han estado alrededor de Ortega. Y que esa crisis es una crisis de liderazgo, es una crisis de sucesión, es una crisis porque están preocupados de que algo le ocurra a Ortega, y es una crisis porque saben que el Frente Sandinista ha colapsado y que tiene una base desmoralizada que no está siendo motivada por el propio Ortega. Ortega no motiva a nadie ya. Las declaraciones de Pastora se dieron durante el programa Detalles del Momento, que se transmite en el oficialista Canal 6. Para 100% Noticias informó Leticia Gaitán. El orteguismo está afectado en la arena internacional por la renuncia de Evo Morales, aseguran expertos. Veamos el siguiente reporte de Radio Corporación para 100% Noticias. El experto en relaciones internacionales Roger Guevara Mena señala que la renuncia y huida de Evo Morales a México funciona como una enseñanza y advertencia para el pueblo de Nicaragua y para la pareja presidencial. Añadió que con la inesperada situación de Bolivia, el partido de gobierno en Nicaragua se encuentra acorralado con respecto al ámbito diplomático en la arena internacional. Bueno, primero nosotros no tenemos embajada boliviana en Nicaragua, pero sí tenemos como parte del continente relaciones a nivel de las organizaciones internacionales, y este tipo de situaciones en Bolivia afecta las distintas relaciones entre los países del continente. Creo que Bolivia en este caso representaba un anterior aliado al gobierno de turno en Managua. Y hoy por hoy Nicaragua en su gobierno ha perdido un fuerte aliado. De quiénes son los amigos o no del cambio, y una enseñanza de cómo se deben hacer las cosas. Y por otro lado le enseñan a las instituciones armadas cuál es el comportamiento armado que se espera de una institución puesta al servicio de la comunidad nacional. Es decir, estamos hablando de cómo se debe actuar como sector económico, cómo se debe actuar como sector armado, y sobre todo la posición cívica firme y decidida de la gran mayoría, que son las encargadas de llevar a cabo los cambios sociales más allá de los partidos, más allá de las sectas, más allá de los intereses económicos, sino únicamente pensando en el interés nacional. Este fue un reporte de Gerald Mayorga de Radio Corporación para 100% Noticias. Saludamos a todos aquellos que nos están viendo a través de nuestra cuenta en Facebook, YouTube y Twitter. En Ópticas Munkel, garantía siempre en la prescripción, además de la garantía de un año en todos los aros, sin importar el rango de precio, garantía que no te falla. Con esto haremos una breve pausa, pero al regresar le ampliaremos la información previo al reporte que dará la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre la crisis que atraviesa Nicaragua. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo, Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Cotiza con nosotros y compra hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para vos, con la mejor tarifa. Canjeamos puntos con millas de cualquier banco de Nicaragua. Visítanos en Reparto San Juan. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. ¿Qué tal, amigos de 100% Noticias desde Washington, la capital diplomática del mundo? Les saluda Gonzalo Abarca, invitándolos a que me acompañen en Foro, el programa de análisis y debate de La Voz de América. Los temas controversiales analizados con expertos internacionales desde nuestros estudios aquí en Washington, a través de este 100% Noticias. Recuerda sintonizar la página web de 100% Noticias para disfrutar de Foro de La Voz de América. Gracias por seguir con nosotros. Suscríbase a nuestro canal en YouTube 100 Noticias Nicaragua y active la campanita de notificaciones. Esta semana se cumple el plazo para que una comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos OEA brinde un informe sobre la situación sociopolítica de Nicaragua. La oposición nicaragüense sostiene que el informe será el inicio de nuevas acciones de la OEA contra la dictadura de Daniel Ortega. Veamos el reporte de Donaldo Hernández, periodista de La Voz de América. La Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos para Nicaragua se conformó el 28 de agosto pasado, con el propósito de contribuir a solucionar el conflicto sociopolítico que atraviesa el país desde hace más de un año. Se tiene previsto que esta semana presente un informe en el Consejo Permanente para explicar cuál es la situación actual en el país centroamericano. Estamos claros que va a ser un informe muy contundente sobre la situación en Nicaragua. Es una realidad de represión, de suspensión de garantía, de estado policial. José Palé, quien forma parte de la opositora Alianza Cívica, explicó a La Voz de América que su organización espera que el próximo paso de la OEA sea la expulsión de Nicaragua del organismo regional. Y que continúe avanzando el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, el diputado oficialista Wilfredo Navarro denuncia que la Comisión de Alto Nivel es un instrumento político que busca debilitar al gobierno del presidente Daniel Ortega. ¿Qué credibilidad puede tener esta comisión que se está prestando al juego de apoyar a la oposición en Nicaragua? El analista Roberto Courtney sostiene que no hay suficientes votos en el Consejo Permanente para expulsar a Nicaragua, pero indica que varios países del continente podrían aplicar sanciones individuales. Si vos tenés 23, 22 votos, te faltan 2 para hacer 24 y que la organización OEA sancione, vos podés decir todavía no tengo esos 2 votos, pero yo en lo individual como país puedo sancionar. La Organización de Estados Americanos ha insistido ante el gobierno de Nicaragua sobre la necesidad de retomar las negociaciones con la oposición para resolver el conflicto. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para 100% Noticias. Más represión es lo que avisora la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH ante el llamado que hizo a la militancia del FSLN Gustavo Porras para que estén alertas ante aquellos que consideran sus enemigos. Estas son las declaraciones de la abogada Carla Sequeira. Por lo tanto, el señor Gustavo Porras, como siempre, actúa de manera totalmente amenazante, arbitraria y totalmente irreverente en el aspecto de que de manera irresponsable manda a las turbas sandinistas a asediar, a reprimir a las personas que no están de acuerdo con el gobierno, lamentablemente. ¿Teme el gobierno que acá se replique lo que pasó en Bolivia, aunque analistas políticos han dicho que ¿Se ve complicado el asunto? Bueno, yo creo que nosotros, como todos los nicaragüenses, debemos de meter nuestra barba en remojo, como dice el buen dicho. Creo de que puede ser un panorama, una imagen muy posible a corto tiempo lo que esté sucediendo ahorita en Bolivia. Tenemos que estar claro que también las lecciones, también hay lecciones que aprendieron los del Frente Sandinista y posiblemente van a recrudecer más su política de represión, de intimidación, puesto de que esta es la forma más segura que tienen para poder reprimir al pueblo, que realmente lo que clama es justicia, libertad y verdad. La Asamblea Nacional aprobó el ingreso de tropas militares extranjeras que incluyen a Rusia, Estados Unidos y México. Veamos el siguiente reporte con Gerald Chávez, Nicaragua, de la plataforma Nicaragua Actual. El orteguismo aprobó para que en los próximos meses lleguen a Nicaragua tropas militares de varios países, incluyendo Estados Unidos y Rusia, con supuestos fines humanitarios. Si estos decretos no es nada nuevo, aquí se está repitiendo lo que por años y años y años y cada dos veces al año estamos haciendo. El permiso, que es una cosa cajonera ya de la salida, pero hay que refrescarle que aquí, ¿qué es lo que dice? Los ejércitos vienen y van, los soldados vienen para capacitarse en acciones humanitarias, de primeros auxilios, y combatir los incendios forestales y labores de desarmamento. El decreto aprobado también permite que tropas militares del Ejército de Nicaragua salgan del país con los mismos objetivos. Sin embargo, la oposición desaprobó la solicitud de Ortega. Cuando hablamos aquí que son ejercicios prácticos de carácter humanitario, vemos también que se le va a permitir a ejércitos que están vinculados con dictaduras criminales, que no tienen absolutamente nada de humanitario, porque bajo la fuerza militar han sumido a su pueblo. No es la primera vez que la Asamblea Nacional aprueba este tipo de decretos. Sin embargo, los opositores refieren que no es el momento de proceder a este tipo de intercambios por el contexto que vive el país. Gerald Chávez, Nicaragua Actual. Gracias por habernos acompañado. Suscríbase a nuestro canal en YouTube 100 Noticias Nicaragua y active la campanita de notificaciones. También puede informarse en nuestra página web www.100noticias.tv. Cada vez que usted reproduce uno de nuestros videos, está apoyando el periodismo en resistencia. Ahora los dejamos con nuestros titulares. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que en Bolivia hubo un golpe de Estado generado por aquellos que hicieron fraude electoral para robarse elecciones y perpetuarse en el poder de forma ilegítima e inconstitucional. Evo Morales llegó a México, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por salvarle la vida y dijo que continuará en política y en la lucha. Edén Pastora llama a Daniel Ortega a heredar su liderazgo y no menciona como sucesora a Rosario Murillo. Asamblea Nacional aprobó el ingreso de tropas militares extranjeras que incluyen a Rusia, Estados Unidos y México. Orteguismo afectado en la arena internacional tras la renuncia de Evo Morales en Bolivia, aseguran expertos.